Entonces, como lo había mencionado, ¿no? Se van a formar tres moléculas de NAD, ¿no? Una, dos, tres moléculas de NAD. Se van a formar un FAT y un ATP, ¿no? Pero como son dos ciclos que se van a desarrollar porque ingresan dos acetilcoenzimas, entonces serían 6 NAD, 3 por 2 serían 6 NAD, 2 FAT, ¿no? Porque lo estamos multiplicando por 2, y 2 ATPs, ¿no? Ese sería el resultado final del ácido cítrico. En energía, lo que me interesa aquí, en energía, ¿cuántos ATPs se forman? Solamente 2 ATPs, por eso aquí le he puesto 2 ATPs. Por eso, ¿y lo demás no es energía? No, esta energía se va a transferir al último proceso, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar ahorita. El último proceso se denomina transporte de electrones y quimiosmosis. Bueno, esto es un poquito complejo, pero lo voy a hacer sencillo. Bueno, es un conjunto de moléculas, de sustancias o proteínas, perdón, que se encuentran en la membrana del mitocondria, ¿no? Estas proteínas se van a encargar de procesar los NAD y los FAT que se habían formado en los anteriores procesos, ¿no? Tanto en la glucólisis, tanto en la formación de la acetilcoenzima y tanto en el ácido cítrico. Todos esos NAD y FAT que se habían formado van a ir a este complejo de moléculas, ¿no? Entonces, miren, hay tres puntos donde se va a formar ATP, ¿no? Acá hay un punto, miren, las moléculas van a ingresar acá, ¿no? Pam, pam, van a ingresar por todos lados, ¿no? Van a ingresar. Pero hay tres puntos, mira. Acá hay un punto, acá hay otro punto, y acá hay otro punto, ¿no? Son 1, 2 y 3 puntos donde se va a formar ATPs, ¿no? Donde se van a formar ATPs, ¿ya? Entonces, este NAD, por ejemplo, viene por acá, ¿no? Ingresa por aquí y van a formar este NAD, sigue su circulación. ¿Cuántos ATP va a formar? Aquí un punto, 1, aquí sería 2 y aquí sería 3. Y el FAT no empieza acá, no empieza aquí. Entonces, el FAT solamente sería 1 y aquí sería el otro. A ver, lo que le quiero decir es que los NAD van a formar 3 ATPs y los FAT van a formar 2 ATPs, ¿no? Eso es lo que se va a observar en este proceso, ¿no? Entonces, estos procesos van a permitir que, ¿no?, que se formen energía en forma de ATP. Entonces, no se olviden, un NAD forma 3 ATPs y un FAT forma 2 ATPs. Ese es el proceso que se desarrolla en la membrana mitocondrial, ¿no? En las crestas mitocondriales. ¿Qué más? A ver, tenemos también ahora justamente el proceso final ya, para poder sintetizar todo lo que hemos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado que en la glucólisis, ¿cuántos ATPs se forma? 2 ATPs, ¿no? Glucólisis. ¿Qué más? Habíamos mencionado que en el ciclo de Krebs o en el ácido cítrico, ¿cuántos ATPs se había formado? 2 ATPs. A ver, ¿qué otras moléculas se han formado? En el glucólisis se formó NAD, ¿no? En el acetilcoenzima se formó NAD. En el ácido cítrico se formó NAD y FAT, ¿no? Oh, y también lo sumamos, ¿no? Todo esto, ¿a dónde van a ir? Hacia las crestas mitocondriales para la conversión de NAD a ATP y FAT y ATP, ¿no? Ahora, miren. Empezamos de acá, ¿ya? De acá para abajo, porque esta es otra cosita, ¿ya? De acá abajo. Por cada NAD que se forma, por cada NAD que ingresa a las crestas mitocondriales, ¿cuántos ATP se forman? A ver, recordemos que un NAD, ¿cuánto vale? 3 ATP, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Claro, pues, ¿no? Un NAD vale 3 ATP. Serían, aquí se forman 2 NAD, serían 2 por 3, serían 6 ATPs. En el ácido cítrico, profesor, se formaban 6 NAD, y cada NAD, ¿cuánto vale? 3, ¿no? 13, 6 por 3, 18 ATPs. Y el FAT, ¿cuánto vale el FAT? ¿Cuál es el FAT? 2, ¿no? 2 ATPs. O sea, 2 por 2 sería 4 ATP. Tenemos 6, 18 y 4. Profesor, ¿y aquí por qué no lo multiplica? Lo que pasa es que este NAD que se había formado en la citoplasma tiene que ingresar a la mitocondria. Pero cuando ingresa, puede ingresar como NAD o como FAT. Y eso puede tener resultados diferentes, ¿no? Puede tener un resultado de 4 hasta 6 ATPs. Profesor, ¿por qué, profesor? Explíqueme eso, ¿por qué? Lo que pasa es que, mira, si ingresa como NAD, o sea, si ingresa como NAD sería, ¿no? 2 por 3 serían 6, ¿no? ¿Cierto? 6. Si ingresa como FAT, ¿no? Es 17, no es NAD, no se convierte en FAT, serían 2 por 2, ¿no? Acá está,
4. Sería 4 a 6. Por lo tanto, el resultado final de la respiración celular es de 30. A ver, vamos a sumar. Sumamos acá, ¿cuánto es? 32 a 34, ¿no? Por esto, ¿no? Que va variando. 32 a 34. Por aquí sería 32 a 34 en las crestas mitocondriales. Y por acá, ¿qué tenemos? 4 ATP. Entonces, sumamos, ¿no? 32 más 4, ¿cuánto sería? 36. 34 más 4, ¿cuánto sería? 38. Entonces serían de 36 a 38 ATPs que se van a formar en la respiración celular en los organismos aeróbicos que utilizan el oxígeno en la respiración. Ese es el resultado de los jóvenes. De 36 a 38 ATPs se forman en los organismos aeróbicos, y en los organismos anaeróbicos solamente se forma 2 ATPs. No te olvides eso. Ya, jóvenes, con esto hemos culminado la clase, ¿no? Hemos conocido un poquito más sobre la finalidad de la respiración celular, que es la formación de ATPs. ¿Y ATP qué es? Energía. Jóvenes, ustedes van a desarrollar la ficha de trabajo, que consiste justamente en entregar un cuestionario de dos preguntas que voy a formularlos y lo voy a enviar al WhatsApp, y también lo voy a enviar al WhatsApp la práctica calificada de 5 preguntas para marcar. Esto me lo tienen que mandar el día de hoy de 4 a 7 de la noche, jóvenes. Si hay una consulta, si hay una pregunta y si hay un reforzamiento de lo que hemos avanzado, lo vamos a desarrollar en nuestro horario establecido, ¿no? Ya, jóvenes, de esta manera nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo cordial a todos y nos estamos viendo pronto.